Buenas tardes a todas y a todos. Les voy a poner en este momento en el chat de aquí de la plataforma Zoom el formato de registro de asistencia para que se vayan anotando si son tan amables. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, saludos. Buenas tardes, Teo, bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Feliz cumpleaños. Todos. Happy birthday, Yuyu. ¿Quién cumple años? Que no veo el pastel. Gracias. Gracias. Ah, felicidades, profesor. Hola, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo se sienten? Jóvenes, díganme, de dónde son, jóvenes, díganme. ¿De dónde nos acompañan? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Del fuerte? El fuerte. Híjole. Fuerte, María Félix. Tan rico que se come en el fuerte, qué bar, voy a tener que ir. Es mi tía. Hola. Hola, Monse. De Guasave. ¿Eres de Guasave? Sí. De Guasayork. De Guasayork. No, a ti sí se te nota que eras de Guasave. ¿Eh? ¿Ya se sabe la última de Guasave? Díganme. Sí. ¿Ya se sabe la última de Guasave? Sí. ¿Eh? Todo el mundo lo comenta. Sí, de los chavos que concursaron y que son bien padres. ¿Cuáles chavos? ¿O de cuál dice usted de la última de Guasave? No, pues es que muchas, ¿no? Qué bárbaro. Hay muchas de Guasave. Tienen que sabérselas todas. ¿Eh? ¿Cuál es la última de Guasave? Que el poeta Rubén Rivera ganó el Premio Nacional de las Artes de Poesía de Aguascalientes. Esa es una. Que Adriana Saucedo ganó el concurso de cocina de MasterChef, que Rosario Espinosa volvió a ganar medalla de oro en Bulgaria, que José Luis Rubio y Josué Gastón ganaron el voleibol cuatro estrellas, voleibol playero por allá en Qatar, etcétera, ¿no? Todo eso. ¿Eh? Tenemos mucho que presumir los guasavenses. ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde? De Mazatlán. De Mazatlán, muy bien, Mazatlán, qué envidia. ¿Qué más? ¿De dónde más? Hola, buenas tardes. ¿De dónde más nos acompañan jóvenes, estudiantes, maestros? ¿De dónde más? Los Díganme. Mochis. De Los Mochis. ¿Vienes de Los Mochis? Así dicen aquí. De la UADO de Los Mochis.
Les rogamos que se vayan anotando en el formato de registro que ya les pusimos aquí en el chat, ¿no? Por favor. Rogelio Aguilar, ya estamos listos. ¿Me avisas de Facebook, por favor? Ya está el enlace. Maestra Karina, buenas tardes. Listos, ¿verdad? Buenas tardes, Carlos. A la hora que tú digas. Sí, muchas gracias. Vamos a iniciar entonces. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto saludarles. Estamos ya en el tercer día de nuestra segunda jornada de reflexión por el Día Internacional de la Mujer, una serie de actividades que ha sido posible integrar gracias
a la colaboración entusiasta y decidida de muchísimas instituciones, organizaciones sociales y personas que con su valiosa ayuda, repito, han hecho posible esta jornada de actividades tan importante para todos y todas. Esta tarde nos hemos convocado para la conferencia que hemos denominado Liderazgo y Resiliencia Femenina ante el COVID-19, que será sustentada por la maestra Karina del Refugio Vallejo Quintero. Me suena conocida, Karina Vallejo. Gracias, maestra, gracias por estar aquí. Hay afectos de por medio de muchísimos años atrás, de ser compañeros además en la vida profesional. Nuestra invitada, la maestra Karina Vallejo, es licenciada en Administración Pública con grado de maestría en calidad, la primera por la Universidad de Occidente y la segunda por la Universidad de La Salle. Cuenta con capacitación a nivel diplomado y cursos de actualización en el área de igualdad y equidad de género, derechos humanos, trabajo en equipo, manejo de grupo, docencia, mercadotecnia política, habilidades gerenciales y desarrollo humano, entre otros. Imparte cursos, talleres y conferencias sobre estos temas a empresas, organismos e instituciones públicas y privadas en todo el estado de Sinaloa. Se ha desempeñado como docente en instituciones de educación superior, principalmente en la hoy Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha ocupado además diversos cargos en la administración pública en los tres niveles de gobierno, entre los que destacan subdirectora de Educación y Cultura, asesora de la Presidencia Municipal, directora de Recursos Humanos y coordinadora del Comité de Planeación Municipal, todos en el Ayuntamiento de Guasave. Me suena esa bella ciudad. También ocupó el puesto de delegada administrativa de la Zona 02 del COBAES, fue coordinadora de la unidad Los Mochis de la Universidad de Occidente de entonces, fue contralora y coordinadora de planeación y estadística de la misma universidad y jefa de la oficina municipal de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, en Guasave. Fue mi compañera en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, CIDIR, Unidad Sinaloa del Instituto Politécnico Nacional, donde estuvo al frente de la Unidad Politécnica de Integración Social. Actualmente es profesora de carrera de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Occidente y directora de la Unidad Regional El Fuerte de la misma institución educativa. Es un gusto saludar, tener aquí a nuestra amiga Karina Vallejo. En verdad te agradecemos que estés con nosotros en esta segunda jornada de reflexión por el Día Internacional de la Mujer. Agradezco reiteradamente la participación, la asistencia virtual de estos jóvenes estudiantes de la misma Universidad Autónoma de Occidente y de otras instituciones que voluntariamente nos acompañan. Gracias también a los profesores y profesoras que están ahora mismo acá. Bien, pues sin más, reiterándoles que se registren en el formato que les hemos puesto en el chat, que pueden también decirles que pueden compartir la liga de Facebook que les hemos puesto aquí mismo en el chat y seguir también, por supuesto, las actividades que tenemos en torno a esta jornada. Yo les agradezco su atención. Y luego entonces le damos la palabra a nuestra invitada, la maestra Karina Vallejo Quintero. Adelante, directora. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todos. Me voy a permitir compartir pantalla para abrir mi presentación de una vez. Sí, se aprecia la... Sí, perfectamente. Vemos y escuchamos perfectamente. Ok, muy bien. Pues muchas gracias. De nueva cuenta, agradecerle al Instituto Politécnico Nacional, en donde tengo afectos muy, muy cercanos. Uno de ellos, mi querido Carlos Morales, Charles, para sus amigos, guasavense y ahorita que decías la última de Guasave, ¿no? Y presumías ahí la medalla de nuestra Chayito y el premio de poesía y el de Masterchef.
Sin duda, Guasave ha sido un semillero, ¿no? De gente muy valiosa, de gente muy destacada, y tú eres uno de ellos. Tú eres uno de ellos. Me congratula mucho. Tú lo eres más, pero bueno, no venimos a eso. La verdad me congratula mucho que me hayas invitado a participar en esta segunda jornada de reflexión. Perdón, mira, perdón, te interrumpo. Y lo van a escuchar nuestros amigos y tus hijos estudiantes. Tenemos un amigo común, Paul Angulo, y le digo, oye, Paul, pero a ti sí se te nota que eres de Guasave, a mí no. Y nos reímos mucho de eso, ¿no? Perdón. Adelante, maestra. Otro talentosísimo. Sí, sí, talentosísimo. Paul. No. Además de lo abrazamos desde aquí. Además, un excelente ser humano muy, muy bonito, Paul. Decía pues que me congratula mucho la invitación a participar en esta segunda jornada de reflexión, que sin duda ha traído, trae el aditivo pues de ser una jornada distinta. El año pasado todavía nos tocaron muchas actividades presenciales porque el confinamiento inició el 20 de marzo. Así que todavía el año pasado, en el 2020, todavía tuvimos la oportunidad de llevar a cabo casi todas las actividades, se llevaron a cabo, o mejor dicho, pues yo creo que casi todas, de manera presencial. Y pues eso nos dio la oportunidad de hacer actividades muy, muy disímbolas, ¿no? En la Unidad del Fuerte hicimos un performance, por así decirlo, ¿no? Donde le pedimos a los jóvenes que por equipo pintaran en unos hojas de rotafolio cómo veían ellos pues la violencia de género o la problemática de género, y les pusimos música y ahí bailando y todos ellos pintaron, y fue una actividad muy muy bonita la que se hizo el año pasado. Y bueno, pues este año no nos ha dado la pandemia la posibilidad de hacer muchas cosas, pero sin embargo se han hecho infinitas actividades que la verdad yo estoy gratamente sorprendida por ello. Cuando me hizo la invitación Carlos, me decía, oye, pues escoge un tema, ¿no? El lema pues de este año de la agenda de la ONU Mujeres para el 2021, pues es Mujeres Líderes por un Mundo Igualitario en el Mundo de la COVID-19. En función de eso, pues para estar ad hoc y en concordancia con el tema, escogimos este tema de liderazgo y resiliencia femenina ante el COVID-19. A mí me gustaría mucho romper un poquito el esquema de las clásicas conferencias en donde quien está a cargo de la conferencia habla y habla y los demás escuchan. Y a veces cuando dejamos la apertura de los comentarios y para el final, pues ya la gente está cansada, ya se quiere ir, ya tiene hambre. Entonces vamos a romper un poquito el esquema. Y a mí me gustaría iniciar al revés, si les parece bien, iniciar al revés. Me gustaría, antes de yo platicarles lo que les he preparado, que no va a ser mucho porque yo entiendo de su tiempo y la hora y la intención es ser breves, me gustaría escuchar al menos unas 4 o 5 participaciones que me pintaran un poquito qué esperan de esta conferencia o cómo visualizan este tema, ¿no? Porque no es un tema, liderazgo y resiliencia no es un tema no apto para cualquiera. Yo creo que es al revés, es un tema del que podemos hablar todos, ¿no? Porque es una palabra, liderazgo muy común, resiliencia también, de alguna manera, me gustaría escuchar algunas participaciones en ese sentido. ¿Qué esperan de esta conferencia?
¿Y cómo ven el escenario de las mujeres en este COVID-19? Antes de conocer mi opinión, me gustaría conocer, antes de que ustedes conozcan mi opinión, me gustaría conocer un poquito de la opinión de ustedes. ¿Sí sería posible eso? ¿Quién dice yo primero? ¿Quién se anima? Karina. Adelante. ¿Cómo estamos? Es un placer. Un deleite. Querida doctora, ¿cómo está? ¿Cómo está? Qué gusto verla. Un abrazo. Es nuestra clienta. Aquí ha estado todos los días. Gracias, he maestra. Estado, sí, no, es un placer, un deleite estar escuchando a tan brillantes mujeres y hablando, bueno, un poquito de esa resiliencia. Creo que el estado de Sinaloa y sus mujeres tienen una historia muy contundente en lo que se refiere a esta resiliencia. Si podemos decir que los derechos humanos en Sinaloa tienen ese origen precisamente con nuestras mujeres. Aquellas mujeres que levantaron la voz, aquellas mujeres que resilientes todavía con otros nombres, con otros movimientos, sin embargo, siguen firmes, unas solicitando, pidiendo, gritando, nos dejen vivir, no nos maten, que nos dejen ser. Entonces, desde aquellas madres, aquellas estudiantes que fueron levantadas en aquel contexto tan cruel en Sinaloa, pues de ahí nacieron los derechos humanos en nuestro amada entidad. Entonces, hablar de resiliencia, yo creo que ya lo llevamos en nuestro ADN. No hay la menor duda, ¿no? Aquellas madres que salieron diciendo, vivos salieron, vivos los queremos, por este lado, que es verdaderamente conmovedor. Yo creo que estos movimientos que se han dado, pasamos con grandes organizaciones que no han sido del Estado precisamente y que es un gran referente en los derechos humanos en Sinaloa, hablar de Oscar Loza, que habla también de esta resiliencia de nuestras mujeres, como precisamente aquella presidenta, la primera presidenta mujer de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, la doctora Norma Sapien, Corona Sapien, fue cruelmente asesinada. Y justamente esto fue un impacto a nivel nacional, donde se empezaron a organizar aquellas instituciones como fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el país. Entonces, podemos seguir hablando de resiliencia, podemos hablar de liderazgos, un ejemplo tan grande como tenemos ya en la educación, yo no sé de qué manera nosotros se le silenció el micrófono, doctora. Dios, dentro de las 7 mujeres del país como rectoras, es una de ellas. Entonces, liderazgo, tenemos un gran ejemplo, y usted también, Karina. Entonces, no sé, yo no quería irme sin decirles esto a nuestras mujeres sinaloenses. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más que quiera participar? En verdad me gustaría mucho. Alguno de los jóvenes que nos diga al menos qué es eso de resiliencia, a ver si les suena el término, ¿verdad? Sí. Si no, voy como maestra les voy a preguntar directo, ¿eh? Yo sí quiero hacer una participación. Buenas tardes para toda la audiencia. Adelante. Adelante. Un gusto, porque la mayoría de las personas, pues los más jóvenes consideramos de que antes, años atrás, se consideraba el Día Internacional de la Mujer como un día de flores, que a lo largo de toda esta serie de conferencias lo hemos estado viviendo, de que no necesitan flores las mujeres. Hemos estado presenciando hoy en día, más por el uso de redes sociales, todos los días
vemos aquellas mujeres que levantan la voz, aquellas mujeres que dicen basta, que a lo mejor antes siempre pasaba, pero hoy es más posible ver situaciones y ver agentes de cambio, aquellas mujeres que dicen basta y que a través de diferentes redes y medios nos motivan y nos incitan a la sociedad en general a darnos cuenta de que necesitamos un cambio. Sí es cierto, constantemente estamos viendo capacitaciones, conferencias, pero realmente muchas personas solamente estamos nomás por entenderlo o escucharlo. Cuando nos integramos como agentes de cambio, cuando comprendemos temáticas tan importantes como es la resiliencia, es decir, el seguir buscando, el seguir levantándote ante las situaciones y las adversidades, es cuando entonces nos convertimos en agentes de cambio. Y muchas veces esperamos que pase una situación en la que se creó dolo o en la que fuiste víctima de una situación, porque estamos acostumbrados a que si a ti no te pasa, tú estás bien. La realidad es que no estamos bien como sociedad, porque a nadie le debe de pasar. Y eso es algo de que hoy en día lo vemos más de seguido y lo vemos más frecuente. Yo considero también que es parte del uso de redes sociales, porque abrimos nuestro Facebook y están aquellas personas que están levantando la voz, que antes existía, pero lo tomábamos como que un día de flores, un día de felicidad, cuando no es cierto. Es un día de lucha por los derechos y la igualdad de aquellas personas que desafortunadamente no han tenido su lugar en la sociedad que se merecen. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. ¿Una participación más? ¿Una más? Querida Karina, buenas tardes. Sí, adelante. Paula Angulo. Saludos. Paula, ¿qué andas, hermoso? Hablando del rey de Roma. Con mucho gusto de saludarte y sobre todo pues de recibirte de nueva cuenta en tu casa, el Instituto Politécnico Nacional. Es motivo de gran orgullo poder tener a personas como tú lo sabes, te apreciamos, te admiramos. Y bueno, atendiendo a tu convocatoria, yo pienso que independientemente del género, la pandemia ha sido un parteaguas en nuestras vidas, ha sido un punto también de inflexión, un punto en el que tenemos que hacer muchos replanteamientos de nuestro rol, de nuestro papel, la misión que tenemos en esta vida. Y bueno, particularmente en el caso de las mujeres, por supuesto, pues yo creo que también es de cierta manera un nuevo reto por el hecho mismo de todo lo que ha generado en torno pues al género, ¿no? Yo pienso que se han dificultado mucho más las relaciones hacia adentro, en este caso, por ejemplo, de las familias. El rol de la mujer, que aparte de ser pues la profesional en este momento, la que tiene que salir a trabajar y debe continuar en ese sentido también con los roles de madre, de esposa, en muchos casos de hija, pues sin duda que la pandemia ha recrudecido también las dificultades a las que tiene que enfrentarse, ¿no? No sobra decir que se han incrementado también desgraciadamente, los casos de violencia intrafamiliar. Y más allá de todo eso, que es lo que creo yo pudiéramos tachar como lo más complicado de manejar en estos momentos, yo creo que la mujer debe de aprovechar este parteaguas, esta pausa que estamos haciendo para revalorarse, para redimensionar el papel fundamental que tiene en nuestra sociedad. Hace precisamente uno o dos días tuve la inspiración y escribí una canción diciendo que pues son el divino milagro, lo más bello y lo más hermoso que Dios ha puesto en este mundo para los que creemos en Dios. Lo reconfirmo y quiero darte las gracias de nuevo por estar aquí y pues a la expectativa de tu ponencia, y estoy seguro que va a ser como siempre muy exitosa. Muchas gracias, Paul.
Te quiero mucho, ya sabes. Saludos igualmente a tu mamá, a tu papá, a tu esposa, a tus hijas. Ya sabes que te queremos muchísimo. Muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad, acabo de recibir una enorme bocanada de energía, sin duda, porque todos cuantos han participado son personas que yo quiero, que estimo y que me reconfortan mucho y me alientan mucho sus palabras. Muchísimas gracias. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a iniciar con esta charla por mi parte y por supuesto espero que al finalizar podamos tener más comentarios. Les decía pues que el tema lo elegimos a partir de que la ONU decidió tener como lema mujeres líderes por un mundo igualitario en el mundo de la COVID. Y bueno, esto no es una casualidad, como bien lo decía Paul, la pandemia, que es un fenómeno muy grande, muy importante en el sentido de cómo ha venido a cambiar pues nuestra estructura. No voy a decir inédito porque obviamente ha habido otras pandemias en otras épocas, pero sí inédito, al menos en lo que nosotros pudiéramos haber esperado como generación, ¿no? Y sobre todo porque viene a incidir pues mucho en la agenda que se ha venido construyendo a través de los años de ir reduciendo lo que son las brechas de género y de ir construyendo pues un mundo más igualitario, que es un tema del que venimos hablando hace muchísimos años. Y bueno, situándonos en el contexto, habría que hablar un poquito, yo creo, para iniciar, hablar un poquito de la situación actual de las mujeres ante la pandemia. No me voy a extender mucho, voy a hablar solamente de algunos aspectos que yo consideré entre los más importantes. En primer lugar, la pandemia, lamentablemente, y lo comentaba también Paul, lamentablemente trajo consigo un incremento sustantivo de los casos de violencia de género. Retomé una frase que leí en un diario de los materiales que consulté para esta ponencia, donde una víctima de violencia, no ella, sino que fue su mamá y su hermanita de 7 años, las que fueron asesinadas por el padrastro. La frase de ella dice: ninguna mascarilla nos protege de la violencia. Esta es la verdadera pandemia. Por eso y por esa razón, a esta violencia de género se le ha denominado la otra pandemia. O sea, y la violencia de género no tiene nada más que ver con golpes, con gritos, con violencia psicológica. Tiene que ver con todas las condiciones de desigualdad en la que se han visto recrudecidas para las mujeres como producto de esta pandemia. Tristemente, pues, le toca a las mujeres tener que irse al confinamiento y tener que pasar muchos más días, mucho más tiempo en convivencia cercana con el agresor, que regularmente, pues lamentablemente, casi siempre habita en nuestra propia casa. Otro de los aspectos en que le ha afectado o nos ha afectado a las mujeres esta pandemia ha sido el incremento de la carga de trabajo. Nadie de quienes estén aquí podrán negar que definitivamente la carga de trabajo se ha incrementado de una manera exponencial. ¿Por qué? Porque al estar en casa, muchas de las actividades que podíamos derivar en algún momento ya no la podemos hacer. Simplemente un ejemplo muy, muy sencillo. Los niños en la escuela, si estamos hablando de una mujer que trabaja
podía y tenía la posibilidad de decir, dejo a mis hijos en la escuela, sé que los niños van a estar ocupados de 8 a 1 o de 8 a 2, o el horario que sea que cubra la escuela, y ese lapso de tiempo yo puedo ir a mi trabajo o puedo desarrollar alguna actividad, o si no trabajo, algunas actividades en casa, pero ahora no. Ahora los niños están en casa y, por lo tanto, ahora el cuidado ya no queda totalmente durante las 24 horas del día, ¿no? Solo por mencionar un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un dato que nos aporta la UNICEF, ¿no? donde nos dice que antes de la pandemia las mujeres ya realizábamos 3 veces más trabajo de cuidado no remunerado, porque como ustedes saben, los roles de cuidado, tanto de menores como de personas mayores o enfermas, se nos ha asignado de una manera casi cultural a las mujeres, ¿no? Por ahí se dice, pues, de que siempre que hay que cuidar a un enfermo en casa, ¿a quién se lo encargan? Pues se lo encargan mayoritariamente a las mujeres. Es muy raro que sean los hombres los que tengan que quedarse a cuidar, porque regularmente, pues, ellos tienen el argumento de que tienen que salir a trabajar. Y bueno, tradicionalmente ese rol de los cuidados se le ha asignado a las mujeres, y bueno, en la pandemia se ha recrudecido, pues, este rol, y ha incrementado de manera muy, muy grave el trabajo con el que hemos tenido que cargar las mujeres. Y esto, por supuesto, trae como consecuencia no solamente estrés, sino enfermedades. Estadísticamente está comprobado que las mujeres dedicamos muchas menos horas al sueño, al esparcimiento, a la recreación. ¿Por qué? Porque estamos siempre sobrecargadas de tareas. Yo, en lo personal, se los comento, yo lo he sentido, esa parte del trabajo en casa, y eso que yo no tengo a mi cuidado personas, pero aún así mi propio autocuidado ha generado una carga extraordinaria de trabajo. Ya no quiero pensar, pues, en las mujeres que tienen hijos, que tienen a la mamá, al papá, o a veces a los dos, a su cuidado, ¿no? Tenemos también otro aspecto, ¿sí? Que hay que destacar, que en la primera línea de frente hacia el COVID, la mayoría son mujeres, ¿no? Un dato que nos ofrecen es que casi el 80% de las mujeres que trabajan, de las personas que trabajan en el sector salud, son mujeres. Estamos hablando de enfermeras, estamos hablando de trabajadoras sociales, estamos hablando incluso de las secretarias, de todas esas personas que están en la primera línea de fuego contra el COVID, ¿no? También se incluye ahí a muchas mujeres que trabajan en los supermercados, que trabajan en las tareas de limpieza, en las diferentes empresas. Todas ellas, la mayoría son mujeres. Por eso se dice que las mujeres estamos mucho más expuestas al contagio, mucho más vulnerables por estar mayoritariamente al frente, en la primera línea de contacto contra el COVID. Otro aspecto también muy, muy, muy importante es el hecho de que ante la pandemia, pues, obviamente ya estamos en una crisis económica bastante severa. Yo creo que todas hemos sentido en el bolsillo el incremento de los precios, y cómo se han ido perdiendo una gran cantidad de empleos durante el año, y se avizora, pues, que vendrá una crisis todavía mayor a la que estamos viviendo, en las cuales
la mayor cantidad de afectadas serán mujeres. La ONU estima que serán aproximadamente 46 millones de mujeres y niñas en el mundo las que quedarán por debajo de la línea de pobreza extrema. Estamos hablando de condiciones totalmente en la miseria. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues se debe simplemente a que la mayoría, o sea, las mujeres estamos más vulnerables. ¿Por qué? Porque para empezar, la mayoría de las mujeres ganamos menos que los hombres, tenemos menor capacidad para ahorrar, y por el tipo de tareas que a veces, que por lo general realizamos, muchas, la gran mayoría, estamos en el área de la informalidad, pues vamos a correr el riesgo de perder los empleos, de perder el ingreso y de quedar pues en esa línea de pobreza, ¿no? Aquí tenemos un dato que también de la ONU, que estima que casi el 60% de las mujeres de todo el mundo trabajan en el sector informal y ganan menos que los hombres. Por lo tanto, como les decía, pues tenemos menor capacidad de ahorro y por lo tanto, ante esta crisis, estamos en un muy, muy alto riesgo y una mucha mayor probabilidad de caer pues en situaciones de pobreza muy por debajo, incluso de la línea de pobreza extrema, lo cual pues también es un dato bastante preocupante. Otra de los aspectos que caracterizan esta pandemia es que muchas, muchas mujeres han renunciado a su trabajo debido pues a que han decidido mejor, han elegido, y lamentablemente no siempre de moto propio, sino obligada por las circunstancias o por el argumento ese de que renuncia tú porque yo gano más que tú. En el caso de los matrimonios, muchas mujeres se han visto en la necesidad de renunciar a sus trabajos o han decidido renunciar a sus trabajos para poder pues cumplir con esos roles de cuidado del hogar, de cuidado de los menores, de cuidado de enfermos, de personas mayores, y han renunciado para ello pues a su trabajo mayoritariamente por el argumento pues que a veces el ingreso, que por lo general el ingreso de las mujeres es menor que el de los varones, y eso hace pues que sea más factible la renuncia de ella que de él, ¿no? Entonces, imagínense ustedes esta situación pues que la pandemia ha sido una etapa de crisis para todos, para todo el mundo, pero lamentablemente pues ha venido a revelar o a visibilizar con una mayor crudeza esas diferencias abismales que todavía existe entre mujeres y hombres. Sin duda este año pues ha sido el año 2020 ha sido un año muy, muy crítico, pero fundamentalmente ha sido un año muy crítico para las mujeres y las niñas. Y bueno, tristemente, pues hay que reconocer que todavía nos falta un largo camino por recorrer para superar pues esta crisis. Y en ese camino, estas condiciones de las que les he comentado, que solo son 5 aspectos de los más relevantes o de lo que yo consideré más relevante y que lo he abordado de manera muy concreta, van a seguir recrudeciéndose, van a seguir agravándose, ¿sí? Y bueno, tal vez el tema liderazgo y resiliencia, por eso les hacía la pregunta de que qué esperaban de la conferencia, tal vez el tema le sonó a que iba a ser un tema en donde íbamos a ponderar, ¿sí?, el valor de las mujeres, en donde íbamos a ponderar esa capacidad de liderazgo y de resiliencia que tenemos, sin duda alguna. Pero les voy a confesar que cuando escogí el tema, sí fue esa mi idea original.
Pero cuando yo me puse a leer y empecé a armar esta idea, decidí que no había necesidad, pues, de volver al discurso que regularmente, al que se recurre mucho en estas fechas, de hablar de todo lo bueno que somos las mujeres, de lo grande que somos, de lo importante que somos, porque finalmente eso no nos sirve de nada. Finalmente, para mí es una manera de romantizar, ¿sí? Romantizar hechos que no deberían de ser, ¿no? O sea, cuando hablamos de que la famosa frase esa de la mujer luchona que saca adelante a su familia, a sus hijos, sin la ayuda de un hombre, sola, luchando contra viento y marea, y eso lo ponemos en un pedestal, estamos de alguna manera normalizando y aceptando que eso es bueno. Y yo considero que ya no debe hacerse eso. Por eso, como lo decía Carlos, lo decía muy bien, este día, el Día Internacional de las Mujeres, que bueno, ya fue el lunes, pues todavía vemos cómo empieza el día y empezamos a recibir todas las mujeres, felicidades, amiga, felicidades a todas las mujeres bonitas, lindas, grandes, o sea, felicidades, felicidades, cuando en realidad pues es un día que debemos de dedicar en primer lugar a reconocer, agradecer a las mujeres que nos han antecedido y que gracias a las cuales hemos logrado caminar hasta aquí. Y sobre todo, y ese es el tema precisamente de esta jornada, muy, muy atinado, creo yo, sobre todo dedicarnos a reflexionar, a pensar y a visibilizar la enorme problemática que todavía tenemos como mujeres, porque del otro modo, si nos dedicamos únicamente a felicitarnos y a autocomplacernos con todo eso bueno que podemos ser, que somos sin duda, siento que es una manera de banalizar una fecha tan importante, tan, tan significativa, ¿no? Y la prueba de ello, pues, ya lo comentaba la doctora Martínez, es de cómo aún con todo y pandemia, vimos cómo una gran cantidad de mujeres se movilizó y se siguen movilizando. Y bueno, habemos otras que si bien no hemos acudido a una marcha o un plantón, nos seguimos movilizando a través de estos espacios de reflexión, a través de estos espacios de participación que nos abren las instituciones y que también es una manera, pues, de hacer un alto en el camino y decir cómo estamos, qué queremos, hacia dónde vamos. Entonces, decidí, pues, que no iba a hablar de lo que ya sabemos. En las mujeres existe un enorme liderazgo, lo hemos mostrado de muchas maneras a través de la historia, no de ahorita, a través de la historia. Pudiera citarles muchos nombres de mujeres que han trascendido, pero también es cierto que hay muchas mujeres anónimas cuyos nombres no están inscritos en ningún libro, en ninguna pared, en ningún lugar, pero que su participación, su aporte, sin duda fue trascendente. Yo inscribiría en ese libro de la historia a cada una de nuestras madres, yo inscribiría en ese libro de la historia a cada una de nuestras abuelas, yo inscribiría en ese libro de la historia a todas esas mujeres que no vemos, pero que ahí están, construyendo la patria, construyendo la sociedad, y a las que, de alguna manera, las que hemos sido un poquito más afortunadas de tener una oportunidad de estudiar, de superarnos, tenemos que voltear a verlas, fundamentalmente. Y en este trabajo no debemos ir solas. La tarea de reducir las brechas de género no debe ser una tarea
exclusiva de las mujeres. Debe ser una tarea que se debe dar hombro con hombro con los hombres. Sin los hombres es imposible o muy difícil poder avanzar. Los necesitamos. Les decía en una conferencia del lunes, no nos regalen chocolates, no nos regalen flores, no nos regalen frases bonitas, regálenos su compromiso, regálenos su tiempo, regálenos su comprensión, regálenos su apoyo. Esa es la mejor manera de hacer que este esfuerzo, esta lucha prospere, y no solo prospere en beneficio de las mujeres, sino que prospere en beneficio de la humanidad sobre todo. Finalmente, yo les quiero compartir algo personal que igual se me ocurrió que pudiera compartirles mis papeles. Me la encontré y dije, ah, mira, una foto de hace 20 años, ¿no? La foto es una foto de hace 20 años. Es una conferencia que me tocó impartir en la Universidad de Occidente, la entonces Universidad de Occidente, y fui invitada precisamente para hablar de las perspectivas de la participación de la mujer en el siglo XXI. Y en aquella ocasión, obvio, no me acuerdo totalmente de qué hablamos, pero sin duda estoy segura que mientras estaba sentada ahí, jamás pude visibilizar la evolución que íbamos a tener en 20 años. Le comentaba a unas amigas que en esas épocas a mí me tocaba ser aquí en Guasave el pipián de todos los moles, ¿no? Porque pues era de las pocas mujeres. En ese tiempo yo estaba ocupando un cargo público, era secretaria de la presidencia del ayuntamiento de Guasave, y bueno, era de las pocas mujeres funcionarias o de las pocas mujeres que estábamos participando en ese momento en el servicio público. Y bueno, a mí me tocaba por lo general siempre ser invitada en diversos espacios para hablar del tema de la participación femenina. Y bueno, yo nunca, en ese momento, nunca visibilicé estas marchas que hay por el derecho, como decía la doctora Martínez, por ese grito tan, tan básico que es, déjenos vivir, no nos maten. O sea, en ese tiempo la plática era en el sentido de visibilizar las necesidad de continuarnos preparando, superándonos, de participar. Y bueno, 20 años, esto ha evolucionado mucho. Y una de las cosas que más alegría me dan, dentro de las cosas que me llenan de satisfacción, es ver que cada día son más las mujeres que se suman a este trabajo. Me ha dado mucha alegría ver cómo me ha llegado a mi WhatsApp cantidad de invitaciones y ver muchas mujeres dando conferencias. Me encanta eso. Me encanta ver a las jóvenes. Aquí en WhatsApp hay un grupo de mujeres muy jovencitas que hicieron un mural en la biblioteca, que han participado muy activamente en todas las actividades de la agenda de género, y verlas tan jóvenes y tan dispuestas y sobre todo tan informadas, eso me alegra y me alienta. Anoche, platicando con la doctora Martínez, le decía, hay días en que siento que lo que hemos aportado no ha sido ni siquiera sustantivo, mucho menos suficiente. Definitivamente 20 años, y estoy hablando de 20 años a partir de esa foto, pero antes de esa foto hubo muchos años más, porque este tema de la igualdad de género pues ha sido un tema que a mí siempre me ha apasionado.
me ha gustado y bueno, me declaré feminista por, primero por el simple hecho de ser mujer, y pero luego cuando ya conocí, porque a veces uno cree que conoce, pero no conoce en realidad, hasta que te pones a leer, hasta que te pones a estudiar, es cuando te das cuenta de todo lo que te falta por conocer. Entonces, la verdad es que sí, este tema es muy profundo, es muy amplio, y ni aún aquellas personas que de alguna manera nos hemos enfocado en el tema, podemos decir que lo sabemos todo. Entonces, mi invitación y mi reflexión, mi aportación, pues, a esta jornada de reflexión a la que nos ha convocado el Instituto Politécnico Nacional a través de nuestro amigo Carlos Morales, es en ese sentido, en el sentido de que debemos, no solo las mujeres, sino todos, incluidos los hombres, dedicarnos tiempo para estudiar el tema, para valorar el tema y sobre todo para visualizar de qué manera nosotros podemos incidir a favor de esa agenda de género. Muchas veces pensamos que el simple hecho de, por ejemplo, yo tengo pues, muchos amigos, ¿no? Y cuando tocamos estos temas, de repente dice alguno, pues yo le ayudo a mi mujer, yo sí soy de, yo voy con la igualdad de género, yo le ayudo a mi mujer. Por ejemplo, yo todas las noches saco la basura, ¿no? Y dices, ok, sacas la basura, ¿y qué más? ¿No? No, pues saco la basura, yo con eso ayudo. O sea, pero fíjense cómo al momento de decir, yo le ayudo a mi mujer a sacar la basura, está reconociendo tácitamente que la obligación es de ella, no de él. Y que él está haciendo su gracia de ayudarle a sacar la basura. O le ayudo a lavar los platos a mi mujer, o le ayudo. Yo le ayudo a los niños. Esa palabra de yo le ayudo es una palabra que te dice que en realidad no has entendido qué es esto de la igualdad. No lo has entendido, ¿no? Y les estoy hablando de amigos que son personas estudiadas, que son personas que de un nivel académico, de buen nivel académico, y sin embargo piensan que todo se reduce a eso. Yo sería incapaz de pegarle a mi mujer. Ok, no le pegas, pero a ver, vamos viendo, vamos revisando otras cosas que tal vez hagas. A ver, el otro día me decía un amigo, comentábamos, ¿no? Teníamos ahí el tema y salió la plática y decía, es que me enojé con mi mujer y le quité las llaves de la camioneta, ¿no? Y, ¿pero por qué se la quitaste? Pues porque me enojé con ella, pero pues la camioneta es tuya. No, yo se la regalé el Día de las Madres. Entonces, ¿por qué le quitaste las llaves si es de ella? ¿No? No, pues porque me hizo enojar y pues yo le quité las llaves de la camioneta. Entonces, pero él es muy igualitario porque no le pega, pues, o sea, él no le pega y por lo tanto, y además es bueno porque le regaló una camioneta, pero una camioneta que le quita cada vez que se enoja o cada vez que la quiere presionar. Entonces, fíjense cómo esas microviolencias, micromachismos que vivimos todos los días. Y yo estoy segura que a lo mejor con estos ejemplos se les están moviendo cosas en la cabeza y pudiéramos pasarnos toda la tarde hablando de esto. Revelan pues que en verdad mucha gente que dice que entiende el tema no lo entiende. Y en eso estamos incluidas también las mujeres, ¿no? Estamos incluidas muchas mujeres que creemos que solo porque fuimos a la universidad y tenemos un título, realmente ya nos emancipamos y estamos en condiciones de igualdad cuando seguimos reproduciendo muchos roles de género que no son por sí solo dañinos, sino más bien dañan porque reproducen y hacen que permanezcan
esas enormes desigualdades que nos afectan, no solo socialmente, sino también en nuestra salud, en nuestra calidad de vida, en nuestras posibilidades de desarrollo como seres humanos. Entonces, visibilizar este tipo de situaciones es lo que puede hacer realmente que podamos seguir generando cambios, obviamente, como aunque parezca un lugar común, cambios primeramente en nosotros mismos, luego en nuestro entorno, y de ahí para allá, como las capas de una cebolla, hasta donde podamos incidir, porque muchas veces queremos cambiar el mundo de afuera hacia adentro, y la verdad no se puede. Tiene que ser, el mundo se cambia cambiando el mundo interior primero, y a partir de ahí podemos hacer un cambio real en nuestro entorno. Me gustaría, si fuese posible, que algunos de ustedes me comentaran, así como yo les he comentado algunos ejemplos, si ha vivido o le ha tocado conocer de alguna situación como la que he comentado ahorita. ¿Quién quiere participar? ¿Por qué son tan seriecitos y tan tímidos? Yo a toda costa los quiero hacer hablar y ustedes no quieren. ¿Por qué? A ver, chicos, chicas, los alumnos, ¿dónde están? A ver, Fernanda, platícame. Fernanda Sañudo. Ya quito la cámara. ¿Mariela? ¿Mariela Boites? ¿No? ¿Nadie quiere participar? Bueno, pues si no hubiera ninguna pregunta, ningún comentario, pues hasta aquí quedaría mi plática. A ver, parece que Paula Angulo quiere hablar de nuevo, ¿eh? A ver, Paula, adelante. A ver, Karina, nada más espero que no me regañen por monopolizar, ¿no? Fíjate que esto a lo que tú haces referencia es el pan nuestro de cada día. Y de verdad que es una desgracia, ¿eh? Que a estas alturas, en pleno siglo XXI, que ahorita nos haces remembrar con esa fotografía que pusiste, que ya pasaron 20 años, y aunque sí hay avances, la realidad es que son mínimos comparado con lo que debiera ser. Yo creo que es un tema más allá de cultural, que lo es generacional. Creo que en mi caso, por ejemplo, que formo parte de la generación X, pues yo tuve la fortuna, a diferencia de la mayoría de mis compañeros de generación, pues de haber nacido en un hogar en donde el hombre y la mujer siempre compartieron tareas, siempre compartieron responsabilidades, inclusive en donde la mujer de repente tuvo que salir al frente, no una, sino muchas veces para sacar adelante a la familia, ¿no? Entonces, pues eso por supuesto que a mí ya me predispone en mucho para ser la persona que soy. Yo me considero, modestia aparte, una persona muy consciente de este rol que uno debe de seguir en una pareja. La misma naturaleza de la palabra lo dice, pareja. Cuando uno decide hacer vida con otra persona, yo creo que debe partir desde ese principio de decir que somos iguales, que tenemos igualdad de responsabilidades, igualdad de derechos también. Y en ese sentido, a pesar de que yo comulgo y en los hechos con eso, trato de ser una persona que comparte en todos los sentidos con mi esposa, al llevar estos temas a los grupos de amigos, cuando se llega a tocar este tipo de situaciones, pues seguimos adoleciendo todavía de esos comentarios, ¿no? De los comentarios machistas, del que es que tú eres muy mandilón, es que a ti te manda la mujer y que... O por contraparte lo que tú mencionabas, quienes en un momento dado empiezan
a cambiar un poco la mentalidad y en los actos, a colaborar más, a ser más parejos también en cuanto a su desempeño dentro de, dentro de su familia, pues nunca dejan de lado esta parte machista, ¿no? De decir, yo estoy ayudando, yo estoy colaborando, haciendo entrever con ese comentario que lo que se hace pues no es una función ni una tarea que uno debiera hacer como hombre. Esto definitivamente es cultural. Sin embargo, retomo la parte generacional. Yo observo en las nuevas generaciones, al menos en las personas que precisamente ya nacieron en este siglo, que tienen una mayor conciencia sobre ese tema. Cuando platico con sobrinos, sobrinas, que en ese sentido pues ya traen otra cultura, ya vienen más sensibilizados en torno a estos temas, sí observo en ellos ya un cambio, y creo que ahí es donde está depositada precisamente la esperanza en torno a este tipo de problemáticas que se viven en la sociedad, ¿no? En las nuevas generaciones, en el hecho de que las nuevas generaciones ya están creciendo con otra visión, con otra mentalidad. Me preocupa, y lo debo decir, porque también siento que se están yendo a los extremos también, ¿no? De repente, observa uno que pues ya se tiene menos tendencia hacia asumir compromisos, hacia el establecer familia, hacia el procrear, hacia muchos otros temas que son derivados también de lo mismo, pero veo ya un cambio generacional muy fuerte en torno a esta parte de la igualdad. Y te insisto, yo pienso que ahí es donde radica realmente pues la esperanza, ¿no? Ojalá que estas nuevas generaciones, que ya les ha tocado pues estar más sensibles a estos temas, que tienen mayor información, pues lo sepan capitalizar y lo hagan de la mejor manera, ¿no? Para beneficio de la sociedad, porque al final de cuentas yo creo que eso es lo que tanto hombres como mujeres debemos de procurar, que esto sea beneficioso para todos. Definitivamente sí, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? De que las generaciones están más sensibilizadas, pues eso también trae consecuencias, ¿no? Trae consecuencias. Antes era, el caminito era muy marcado, ¿no? Llegas a una edad determinada, hombre, tienes que buscar la manera de tener una pareja, te tienes que casar, porque un hombre que no tiene una mujer, pues no vale, no sirve, y una mujer que no tiene tampoco una pareja, pues tampoco vale, ¿no? Tampoco está completa. Y bueno, ese tipo de educación que pues todavía a mí me tocó recibirla, esa educación no es tan lejana, pues. De alguna manera facilitaba el camino, pues, porque finalmente todo el mundo sabía que llegaste a los 20, cásate, mijita, ¿no? Yo recuerdo que a los 22, 23 años ya era una cosa, una urgencia, ¿no? Te tienes que casar. Ahorita yo veo a las muchachas de 22, 23, 25, 26, están encantadas con la vida, ¿no? No quieren saber de responsabilidades. Y bueno, dicho como tú lo dices, a lo mejor soy así medio, ay, no quieren saber de responsabilidades, pero pues finalmente es un derecho, ¿no? El derecho a elegir. Es un derecho humano que ya no tengamos que casarnos, sino que podamos elegir entre casarnos o no, entre que el matrimonio sea un estilo de vida que podamos elegir las mujeres y los hombres también, ¿no? Porque finalmente el vivir en pareja, por ahí habían dicho las señoras de antes, ¿no? Para morir nacimos y para casarnos todas, ¿no? Pero no es cierto, en la práctica vemos que no es cierto. Entonces, imagínate ser mujer en los años 50, 60, 70 y todavía en los 80, en donde no ser una mujer casada era muy estigmatizante, pues es difícil, es complicado, ¿no? Ahorita, por fortuna, las nuevas generaciones
no tienen tanto ese problema en algunos segmentos sociales, porque pues todavía hay muchas partes en el mundo, incluso en nuestro país, donde todavía las mujeres se casan niñas, se casan de 11, de 12, de 13 años, niñas todavía, ¿no? O sea, tenemos esas brechas, ¿no? Entonces, por un lado, qué bueno que ahora no tengas que vivir ese estigma, porque ahora tienes la opción, ¿no? Antes era o te casas o te quedas a vestir santos. Ahora es o te casas o te dedicas a estudiar, a viajar, a ser empresaria, a ayudar a otros a hacer lo que tú quieras hacer finalmente, ¿no? Entonces, eso yo creo que tú que tienes una niña, seguramente debes de sentirte muy contento de saber que tu hija al menos ya está viviendo en un mundo en donde no se le va a imponer algo que a lo mejor ella no lo desea o no lo visualiza como prioritario. También el tener hijos, ¿no? Y alguien dirá, ay, pero ¿a dónde vamos a parar si toda la juventud actual decide no tener hijos, como pareciera ser la tendencia? Siempre va a haber alguien que quiera tener hijos, siempre va a haber alguien, ¿no? No creo yo que lleguemos a un extremo en que nadie, absolutamente nadie, quiera reproducirse, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es gradual, esto no va a cambiar a que todos estemos en una homologación. Siempre va a haber diferencias. Y siempre habrá que las que no piensan igual, no se les estigmatice, ni se les coarte, ni se les critique, ni mucho menos se les juzgue y castigue por no pensar como se te impone de alguna manera pensar, y que las oportunidades estén abiertas. Yo pienso que eso es lo bueno de este camino que hemos andado durante muchos años, ¿no? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien más? Déjame hacerte un comentario, maestra Karina Vallejo. Fíjate que la oportunidad de esta audiencia tan rica de jóvenes universitarios es muy interesante, toda vez que en esta generación hay mucho que sembrar todavía, hay mucho que hacer con esta generación para que al menos podamos cimentar un nuevo rol, una nueva actitud, un nuevo comportamiento, digamos, hacia las mujeres, hacia la igualdad de género. En definitiva, vivimos una sociedad machista, porque así lo es. O sea, sería absurdo, sería tonto negarlo. Vivimos una sociedad machista donde el novio quiere mandar a la novia. Hablando de los jóvenes universitarios, ¿no? Ponte tal cosa, quítate tal cosa, no hagas esto, no hagas aquello, no te juntes con esto, no te juntes con aquello. Y es, pareciera que no, una violencia de género lo que se está ejerciendo. Es, pareciera que no, una imposición la que se está ejerciendo en contra de la mujer. De tal suerte que nos hace falta todavía muchísimo trabajar sobre una formación hacia la masculinidad, hacia la formación de varones que sean congruentes, que sean recíprocos con el género humano femenino. Todavía hay mucho que trabajar en ese sentido, por eso decía, la oportunidad que tenemos ahora de dialogar con los jóvenes es de alguna manera contribuir con ellos, trabajar con ellos y hacerles ver que esto es una corresponsabilidad de hombres y mujeres. O sea, no es un asunto de ellas, ¿no? Desgraciadamente vemos ejemplos en los medios de comunicación, ejemplos graves de maltrato a las mujeres, de vejaciones, de humillaciones, hasta de asesinatos. Los vemos todos los días, y eso es indignante. Desgraciadamente a veces como hombres decimos, bueno, pues es que nomás les pasó a aquellos. Sí, pero a la hora que te pasa a ti, con tu familia, con tu madre, con tu mujer, con tu hermana, con tu hija, entonces sí nos duele. El tema aquí es que tenemos que aprender a convivir en sociedad
en una zona de respeto y de compartir siempre con las mujeres. Sería en verdad muy interesante escuchar ahora a los jóvenes de la universidad, a los hombres y a las mujeres, que nos den su punto de vista. Yo creo que ellos tienen experiencias vividas o que no quieren vivir, y es momento de que también las comenten ahora, ¿verdad? Así es. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien más de los muchachos, de las muchachas que quieran participar? ¿Que nos quiera contar alguna experiencia, algún conocimiento que a través de estas charlas crea que se le ha modificado? En lo que alguien habla, maestra Karina, ¿me haces un favor? ¿Puedes quitar tu presentación, por favor? Para claro vernos sí. Todos y, por favor. Jóvenes, los estamos esperando. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o comentario? ¿Teléfono? ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Bueno, si los jóvenes no quieren participar, los no tan jóvenes, compañeros maestros, maestras que quieran tener una participación, la idea es esa, pues que reflexionemos en torno a esta temática. Bueno, a ver, María, adelante. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, yo vengo de familia numerosa. Ninguno de nosotros estudiamos, somos 8 mujeres. ¿Y por qué no estudiamos? Porque éramos mujeres. Porque nos iban a mantener, nos iban a solucionar la vida el esposo, que era lo que nos decían en aquel entonces. Por fortuna, con todas estas luchas, como lo dice usted, maestra Karina, nos animamos, algunas mujeres, a salirnos de ese, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Rol? Pues de ese rol, ¿verdad? De ese rol de que nos vamos a casar y nos van a mantener y nos van a solucionar la vida, y ahí está encerrado todo. ¿Por qué lo digo? Porque ahorita me mueven muchos sentimientos al escucharla. Por eso quise ver su conferencia. Siempre que la veo, me hace reflexionar mucho. No nada más, desgraciadamente, hay violencia de padres, a hijos, de parejas. A veces también de los hijos, a los padres. En este caso, pues, a la madre. Pero yo considero que es muy importante estas conferencias y seguir hablando del tema, porque poco a poco nosotras las mujeres, independientemente de que seamos jóvenes o no tan jóvenes como en mi caso, podemos aprender algo y aprender a decidir qué hacer con nuestra vida. Nunca es demasiado tarde para cambiar, para prepararnos, para aprender a decidir por nosotras mismas y hacer
lo que en algún momento nos prohibieron nuestros padres, el esposo. Y cuando nos vemos, aunque se escuche un poquito feo, liberados de alguna manera, estoy hablando de divorcio o de viudez, pero nos vemos liberadas y decidimos retomar ese camino que dejamos al casarnos, al tener nuestros hijos y superarnos. Para mí usted, maestra Karina, es un ejemplo a seguir. Yo lo tomé hace años que la conocí, la tomé de ejemplo, una mujer luchona y sola. Entonces, por eso le digo que siempre que la escucho me vienen sentimientos. Y quise compartir esto porque todos los días podemos empezar a decidir por nosotras mismas y llegar a ser lo que queremos ser. Mujeres libres que sabemos decidir y tomar decisiones. Gracias. Gracias, Karina. A usted, María. Gracias a usted. ¿Alguien más que quiera participar? Hola, Brisa. ¿Qué tal? ¿Quieres participar, Brisa? ¿Alguien más que quiera participar? Montoya Félix, todos los días hablas. Ahora te estamos esperando. María. Parece que no habrá más intervenciones, ¿verdad? Bueno, pues, si no hubiera... Mira, Montoya Félix parece que sí va a hablar. Ya se animó. ¿No? Dice que no. Ok, bueno, si no hubiera más comentarios, pues yo cerraría concluyendo, pues, este tipo de jornadas son fundamentales, como bien lo decía María. Nunca sabemos quién nos puede estar escuchando, nunca sabemos a quién le puede estar llegando este mensaje y que ese mensaje le ayude a cambiar algo de su vida para bien. Entiendo que nunca vamos a llegar, la tarea nunca va a estar acabada. ¿Por qué? Porque la mejora pues es continua, la mejora es infinita. Siempre... se conquista algo y a partir de ese espacio de conquista se mira más lejos. Si hablamos, por ejemplo, de las olas del feminismo, pues sabremos que las primeras luchas de las mujeres fue por alcanzar derechos civiles que tenían que ver con acceso al trabajo, que tenían que ver con acceso a la educación, con el derecho a participar de las decisiones de su comunidad, ¿sí? Posteriormente, en la segunda ola del feminismo, vemos a las mujeres luchar ya por derechos políticos, ¿sí? Que tiene que ver, pues, con el derecho a votar, con el derecho a poder ser ellas elegidas para un cargo de elección popular. Y vienen esas luchas y que todavía estamos en pañales en eso. Porque si ustedes observan, por ejemplo, en México ya alcanzamos la paridad, la llamada paridad, ¿no? Primero las cuotas de género, luego pasamos a la paridad, en donde ya la legislación electoral marca, pues, que de las candidaturas en las que se participa en una elección, el 50% debe ser para mujeres y el 50% debe de ser para los hombres. Pero ¿qué vemos? ¿Qué vemos ahora? ¿Qué vemos las mujeres que hemos, de alguna manera, venido luchando hace 30 y tantos años?
por alcanzar esto, y de repente vemos que ese 50%, pues, lo siguen decidiendo los varones. O sea, ciertamente son para las mujeres, pero lo deciden los varones. Entonces estamos como antes y después, porque al final del día, sí tenemos mujeres, mujeres en muchos cargos de representación popular, mujeres de físico, pero que detrás de ellas está un varón, llámese marido, llámese papá, llámese hermano, ¿sí? Porque vemos cómo de repente en mis años mozos, cuando yo empezaba a participar en política, los varones de aquella época no querían que sus hijas anduvieran en política porque, Dios guarde la hora, ¿no? O sea, las mujeres que andábamos en política, pues algunas no éramos muy bien vistas o no éramos muy bien vistas ninguna, ¿no? Y muchos hombres me tocó escuchar a mí decir que no querían ni oír ni decir que sus hijas se involucraran en el quehacer político. Y oh sorpresa, cuando viene la paridad por ley, resulta que tenemos a esos viejos políticos que pues ya no les toca porque pues ya no se las pueden llevar de todas, y ahora sí, y por supuesto ni las esposas, ¿no? Y ahora sí, ahí traen a las esposas y traen a las hijas o a las mujeres de su clan cercano, a las mamás, ¿no? Las traen empoliticadas porque quieren seguir influyendo a través de ellas. Y esto que digo, no lo digo en detrimento de los derechos que puedan tener esas mujeres a participar, por supuesto que los tienen y por supuesto que es válido. Pero lo que no es válido, pues, es que se utilice, pues, de alguna manera que sean todavía los hombres los que sigan decidiendo el futuro de las mujeres, ¿no? Y bueno, esto lo vemos mucho, si ustedes observan en su entorno político, se van a dar cuenta cómo lo que les estoy diciendo es una realidad, ¿no? Y bueno, las mujeres que no tenemos el papá o el marido o el hermano o el hijo metido en un esquema de poder de decisión, pues le batallamos mucho más. Nosotras sí tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que realmente esforzarnos para poder, si acaso, alcanzar una posición y a muy duras penas, ¿no? Y esto que digo no lo digo con lamento, no lo digo para autovictimizarme o victimizar, no, lo digo para visibilizar, ¿no? Para visibilizar que, pues, el ogro machista se resiste a morir y se va a resistir y va a buscar la manera de seguir siendo omnipotente y omnipresente, ¿no? Entonces, va a buscar de alguna manera seguir permeando y seguirse colando en las estructuras de la toma de decisiones y del poder. Nosotros lo hemos vivido. Por ejemplo, yo empecé a participar y bueno, ya les platico más de mi experiencia. A mí me tocó participar muy jovencita en política, y era muy común para mí ver que las lideresas de colonia, las lideresas en las comunidades rurales, eran mujeres las que andaban como decimos en el argot político, camellando, buscando el voto, haciendo las reuniones para conseguir la obra en la comunidad, las que andaban sobre los políticos, haciendo la gestión para mejorar el kinder, o para llevar el kinder, o para pavimentar una calle. Siempre eran mujeres, ¿sí? Y la mayor, aquí está María, que no me dejará mentir, que ella también le ha tocado participar en esto, y sabrá que la mayoría de los presidentes de sección son mujeres, y la mayoría de quienes dirigen los comités son mujeres. Luego se viene una reforma y se empieza, pues, a elegir, se vuelve ya una
posibilidad el que se pueda elegir síndicos y comisarios a través de un procedimiento denominado plebiscito, ¿sí? ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Sabemos que los que se lanzan mayoritariamente pues eran hombres, ¿no? Dices tú, oye, pero pues si las mujeres se la han llevado, participe, participe. Sí, pero pues a la hora de obtener un cargo y donde vas a cobrar un sueldo, son los hombres los que van a la cabeza. ¿Y quiénes son los que los arropan? Las mujeres, ¿no? ¿Cuántas mujeres síndicas, comisarias ha habido? En realidad, ha habido muchas comparadas con las que había hace 20 años, pero realmente son pocas comparadas con la participación activa que las mujeres hemos tenido a través de los años y que deberíamos estar ya preparadas para asumir ese tipo de cargos, porque el trabajo político mucho en las mujeres, y eso lo vemos en las comunidades rurales, lo vemos en las colonias, ¿no? Y sin embargo, cuando se trata de obtener sueldos remunerados, bueno, pues son los hombres los que van a la cabeza, ¿no? Entonces, eso por hablar de política. Y en el servicio público, por ejemplo, a mí me tocó en una ocasión platicando con un tesorero, no voy a decir nombres para no raspar muebles, pero en una ocasión que yo le comenté que porque si mi cargo era un cargo y en el mismo nivel jerárquico que el de un compañero, ¿por qué ese compañero ganaba más que yo? ¿No? Se lo pregunté, ¿y qué creen que me contestó? ¿Y usted para qué ocupa dinero? ¿No? Usted no mantiene a nadie, ¿no? O sea, eso me contestó el tesorero. Usted no mantiene a nadie, ¿no? Entonces, ¿usted para qué quiere dinero? El compañero sí necesita porque él tiene mujer y tiene hijos y pues él necesita dinero, usted no. ¿Sí me explico? Y bueno, yo como mujer soltera, pues imagínese, si hubiera sido casada, de todas maneras me hubiera dicho con más razón, ¿por qué no la mantiene su marido usted? ¿Para qué quiere dinero, no? O sea, vean el comentario totalmente machista que provino de un hombre preparado, de una persona con estudios académicos, con un nivel de educación y de posición económica alta, con un nivel de educación que no se podría esperar una respuesta de ese nivel. Y lo dijo, y muy en serio, y estoy segura que para él no fue una respuesta machista ni equivocada, fue una respuesta muy legítima. ¿Usted para qué quiere dinero? ¿No? Usted no mantiene a nadie, usted es soltera, o sea, ¿para qué quiere dinero? Bueno, pues simple y sencillamente porque la legislación laboral dice que a trabajo igual corresponde una remuneración igual, y es mi derecho. A usted no le importa si yo tengo o no tengo en qué gastar. Si yo estoy haciendo un trabajo igual en el nivel de mi compañero varón, yo merezco tener la misma remuneración, ¿no? Pero obvio decirles que no tuve éxito en mi gestión. A lo más que llegué fue a ser tachada de eso, ¿no? De aquí anda Karina diciendo, niña, que quiere más sueldo, como para qué, pues. Entonces, de esos ejemplos, les puedo dar muchos. En otra ocasión, me dijo un jefe mío, oye, Karina, tú siempre, yo soy muy participativa, yo, si voy a un curso, si voy a una, yo siempre estoy, pues trato de estar involucrada pues en el tema y me gusta participar. Y bueno, pues cuando se trataba de tener reuniones con funcionarios, pues yo siempre llevaba una idea, llevaba un planteamiento, o si nos citaban para hacer alguna reflexión de algo, pues yo siempre procuraba aportar algo. Y un día me dijo mi jefe, oye, yo creo que sería mejor que no participaras, porque como que a los demás no les gusta mucho, ¿no? O sea, calladita te ves más bonita, pues. Y bueno, yo dije, bueno, pues a lo mejor le dijeron algo y por eso me está dando un buen consejo, ¿no? Me lo está diciendo por mi bien. Pero no, o sea, después reflexionando dije, bueno, el que quiere que esté callada realmente es él, porque él era el jefe, así que
si él hubiera estado contento con mis participaciones, pues no me hubiera dicho eso, me hubiera importado un comino que a los otros no les gustara, ¿no? Porque él tenía el poder, él tenía el poder. Entonces, fíjese cómo muchas veces somos víctimas de discriminación, las mujeres somos víctimas de machismo en los ámbitos en donde nos desenvolvemos, y a veces ni cuenta nos damos, a veces ni cuenta nos damos, lo vemos como algo pues normal, o como nos lo dicen en un tonito tan amable, tan dulce, que lo vemos así como que aquí no pasa nada. Sin embargo, estamos siendo literalmente atropelladas en nuestros derechos y no nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta. Entonces, pues me podría pasar toda la tarde platicando con ustedes, y pues qué pena que no me hayan querido compartir más cosas, porque la verdad es que cuando uno viene a este tipo de foros, en realidad el que expone es el que siempre se lleva el más grande aprendizaje. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, porque nos preparamos para participar, y también porque nos nutrimos mucho de lo que las personas que participan nos dicen. Y en ese sentido, pues yo agradezco mucho a quienes han participado esta tarde, que han hecho uso de la voz. Les agradezco muchísimo porque me llevo una retroalimentación sin duda enriquecedora, muy enriquecedora para mi persona, y sobre todo, pues, que ha sido un gusto convivir con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Karina Vallejo. Te pedimos retires la presentación, si eres tan amable. Les dejo aquí mis datos de contacto para quien desee la presentación, o para quien desee contactar conmigo para alguna cosa, pues ahí están mis datos de contacto, mi Facebook, mi WhatsApp, mi Twitter y mi correo electrónico. Dejo de compartir la sí. presentación en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, maestra Karina Vallejo, por estar con nosotros, por participar en esta jornada de reflexión por el Día Internacional de la Mujer, y reconociendo tu colaboración, quiero, en nombre del Instituto Politécnico Nacional, hacerte entrega de un reconocimiento que me ha pedido el director de nuestra unidad Culiacán del Politécnico Nacional, hacerte entrega. Él, por razones de salud, no pudo estar acompañándonos ahora mismo. Este reconocimiento dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Culiacán, otorga el presente reconocimiento a la maestra Karina Vallejo Quintero por su destacada participación en la segunda jornada de reflexión por el Día Internacional de la Mujer, con la presentación de la conferencia Liderazgo y Resiliencia Femenina ante el COVID-19, celebrada el miércoles 10 de marzo en la modalidad a distancia. Con fecha de hoy, firma el maestro Raúl Díaz Cárdenas. Te agradecemos nuevamente, Karina Vallejo, tu participación. Muchísimas gracias. Un saludo muy grande también a la rectora de la universidad, y un abrazo también a toda la comunidad universitaria. Muchísimas gracias, Karina. Abrazos virtuales con afectos reales. Un abrazo. Lo muchas sabes, gracias. ¿No? Gracias. Muchas gracias. Adiós, Paul. Muchas Bésate. Gracias a todos ustedes por su asistencia. Un beso a todos. Gracias. Saludos. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.